El licenciado Carlos Castro, jurídico de la Dirección de Comercio, en entrevista nos da un mensaje a todos los comerciantes para seguir las recomendaciones de sanidad y cumplir también con todos los protocolos establecidos para recibir a los turistas. Sí, muy buenos días. Agradezco este medio de comunicación que nos ayude y aporta mucho para difundir esta información. Como Dirección de Industria y Comercio, como área jurídica, nuevamente hacemos la invitación a todos los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes a no obstruir las banquetas ni las vías de comunicación, las calles, las vías de circulan los autos. Sí, mira, seguimos todavía en semáforo naranja, seguimos todavía en contingencia aquí en Chenahuapa. La invitación a todos los chenahuapenses, a todos los comerciantes, a toda la ciudadanía en general, que nos cuidemos, que atengamos a las disposiciones de nuestra autoridad de salud. Pero más la recomendación a todos los comerciantes que tienen locales, son locatarios, e invitarles a no obstruir las banquetas, a no hacer apartados de lugares. Tengamos esos apartados de lugares para la gente que viene de fueras, no con mercancías, no con bancos, no con diablitos, no con burros. Dejar libres lo que son las banquetas y las calles. Sí, mire, trabajaremos en conjunto con Protección Civil, Seguridad Pública, esta Dirección de Comercio y también con Turismo mismo, hacer los recorridos, las invitaciones. Seguimos nuevamente haciendo la invitación que no obstruyan. Ya en estos días anteriores hicimos las visitas, las recomendaciones. En esta nueva normalidad tenemos que tomar en cuenta en esta temporada 2020 ya inició, está llegando mucho comercio foráneo. Sumemos del comercio local. No queremos que saturen las calles ni las banquetas. Hacemos la invitación a toda la ciudadanía en general que si ven alguna banqueta, alguna calle obstruida, que nos reporten. Reporten a Protección Civil, Seguridad Pública, a la Dirección directamente de Comercio. Tenemos las indicaciones de Presidencia misma de recibir a los turistas con las medidas sanitarias preventivas y no obstruyendo las calles ni las banquetas. Sí, el día de sábado y domingo haremos recorridos operativos, visita a los negocios, invitarles que no saquen sus mercancías a las calles, a las banquetas. Tengamos un orden. En esta nueva normalidad tenemos que tener libres las banquetas y las vías de comunicación y más que nada cuidarnos. Seguimos sin contingencia aquí en Chenahuapa. Hay contagios, hay decesos. Ayúdenos por favor a la ciudadanía, a todos los prestadores de servicios, locatarios, comerciantes fijos, semifijos y ambulantes. Tengamos un orden por salud de todos los chenahuapenses.